Bien, vamos con la pregunta 4 del examen. Se trataba de representar este número en el formato IEEE754 de 32 bits. Bien, como el número nos lo dan positivo, el primer bit de la representación IEEE754 es un 0 para indicar el signo. Después hay que representar el exponente. El exponente es más 23. En este código, el IEEE754 de 32 bits, el exceso es siempre 127, hay que sumárselo, por lo tanto tenemos 127 más 23, que tenemos pues 7 y 3, 10, me llevo una, 4, 2 y 2, 4 y una, 5, 150. Hay que representar el 150 en binario, bien por pesos, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Hay que representar, hay que coger el 128. Bien, cogemos el 150 y le quitamos 128 para ver lo que nos queda por representar. 2, me llevo 1, 3, 2, 22. El 64 no hay que cogerlo, el 32 tampoco, el 16 sí. Cogemos el 16. Nos quedarían 6 por representar, el 8 no, el 4 y el 2. Este sería el exponente y ahora nos quedaría por representar la mantisa. Como el número ya está con mantisa normalizada, simplemente hay que indicar esto, 1, 1, 0, 1. No hay que coger este 1 porque está implícito y después ir rellenando hasta 23 ceros. Es decir, hasta 23 ceros. O se colocan y se cuentan o se indica así de esta forma. Y con esto acabaríamos el ejercicio 4.